Flavio, Perú tiene una característica, sobre todo a la hora de atacar, que cuesta encontrar en un equipo de fútbol. ¿Qué tiene? Por el sector izquierdo, jugadores que son muy técnicos, que juegan mucho a gambetear, que son muy buenos en espacios reducidos, como Flores, Trauco, se carga para allá Cueva. Y a la derecha tiene jugadores que son muy atléticos, son velocistas, que juegan mucho mejor cuando tienen mucho espacio por delante. Adíngulo y Carrillo. Carrillo con más directos. Tiene dos formas muy distintas de atacar, una a la izquierda muy técnica. Tenemos la formación de Perú, ¿cierto? Mucho al espacio. Sí, concuerdo contigo. Sí. Mucho más vértigo por el lado derecho, se asocia más por el lado izquierdo, ¿no? Más triangulación, se asocia más desequilibrio, pero el uno contra uno, ¿no? Más juego colectivo el lado izquierdo. Pero Perú prácticamente se parte en dos, ¿no? O sea, Perú te ataca con... Ahí está la formación. Con Gallese, Advíncula, Ramos, Santa María y Trauco. Tapia con Yotún, Carrillo, Cueva, Flores y arriba Raúl Ruiz Díaz. Claro, lo que te digo es que Perú te ataca con cinco y te defiende con los otros más, con los otros seis, ¿no? Con el arquero. Se parte en dos. Porque Advíncula es el que más pasa, ¿no? Trauco también pasa, pero es más pase largo. No te gana la raya metiendo centro, ¿no? Es otro estilo totalmente diferente a lo que es Advíncula, pero Flavio, Perú lo que tiene es un orden... Perdón, Raúl Ruiz Díaz, ¿lo ves tú como ese delantero que... Como el Flavio Maestri. Para mí no es para jugar de espalda, por ejemplo. Sí, claro. Pero sí es un tipo que, si uno lo pone, por ejemplo, en el ancho del área, de vértice a vértice, cuando hace esos movimientos en diagonal, me parece que es más, sobre todo considerando lo que decía Gonzalo, cuando vienen los hombres de afuera, depende del lado que vengan, se desmarca muy bien. Pero no sé si es para jugar, por ejemplo, como tú, como de nueve de espalda. Y ni como Guerrero. Ni como Pablo Guerrero, ni hablar. No se lo vas a tirar arriba para que lo aguante o de espaldas pero para avanzar. Pero hacía mucho ahora, Perú con Guerrero. Lo que con Guerrero sí, lo hace mucho. Ahora lo que sí, te gira y sí. Comerás. La cualidad que tiene Ruiz es ir al espacio bien, te marca el pase. O sea, las diagonales las hace muy bien o le tienes que buscar la pelota adelante. Y yo creo que eso es lo que va a buscar Perú, asociarse Cueva con Ruiz Díaz. Esos pases filtrados que los gana muy bien Ruiz Díaz viniendo desde atrás. Ese es el fuerte de Ruiz Díaz. ¿Tiene un heredero de Guerrero, alguien de esas características o no? Sí tiene. Da Silva, que está en México, que no está jugando. Está en Tigre, no está jugando, no lo han llamado. Pero en la selectiva, en el plantel que está... Hoy. Sí, ¿tiene hoy alguien no. como que en algún momento cambie de tipo de delantero? No tiene. Flavio, fíjate que cuando uno ve el mediocampo de Perú, uno puede pensar de que el fútbol peruano ha ganado mucho en algunos aspectos y ha perdido en otros. Mediocampos del fútbol peruano, o sea, uno recuerda, por ejemplo, la maravilla que era ver jugar a Velázquez, Cueto y Cubilla, por darte un ejemplo. Ahora no uno ve jugadores de esa jerarquía en términos técnicos. No, pero tiene Cueva es un jugador. O sea, Cueva de llegar a la rodilla, Teófilo Cubilla, con todo respeto. Pero obvio, un jugador técnico, ¿no? ¿Puedo terminar la idea? Cueva, señor moderador, ¿puedo terminar la idea antes que este niñito interrumpa? Ustedes son libres acá. Pero por favor, los centros delanteros tienen una tradición que, por ejemplo, de Percy Roja, Franco Navarro, Flavio Maestri, jugadores. ¿Te das cuenta? Pero en el medio campo es donde uno dice, el fútbol peruano a lo mejor ha perdido más técnica, ha ganado en disciplina táctica. ¿Cómo lo ves? Yo no lo veo que ha perdido en técnica. Técnica tiene el fútbol peruano. Lo que quizás ha variado a lo que dices tú, que hoy el jugador no se queda tanto tiempo con la pelota. Tiene que ser mucho más dinámico. Yeah. Controla, pase y movilidad, que es lo que le pide Gareca a la selección, ¿no? Eso se lo dio Gareca. ¿Sí? Eso lo ha dado la selección. Ha privilegiado, no le ha quitado lo bueno que tiene Perú, que es el control, el pase. Bien dado, entonces, pero no el control del balón retardando una jugada, una acción. Servicio del equipo. Exactamente, o sea, hay movilidad, toque y pase, es lo que quiere Gareca en la selección.